parece que me he escapado de un videoclip emo de la época. Ella, Paramore, My Chemical Romance and Tokyo Hotel. ¿Por qué no? Nena, el verde. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Bueno, no. La mejor no. La mejor después de dejar a mi ex. Hola, ¿qué tal? Yo soy Wu y os doy la bienvenida una vez más a este nuestro canal donde todas las semanas subimos nuevo vídeo en relación con el body positive, el amor propio y tal. Mejor no subo mucho los brazos, ¿eh? Que con este suéter se me escapan las virtudes y no vaya a ser que te dé una alegría pero a la vez me... el vídeo. Así que llegamos a la última entrega de esta saga de vídeos que hemos hecho durante este mes con Shein, que ya sabéis que están celebrando por todo lo alto este mes, tanto el 11 del 11 como el Black Friday como el Cyber Monday. Nena, están con las ofertas que no dan abasto y aquí estoy yo dándote joyitas, dándote amorcito, entretenimiento con buenos hauls de Shein. Este último haul que os voy a hacer es un poco batiburrillo de lo que se me ha ido antojando, básicamente. Así que no os esperéis la gran cosa o unas cosas locas, porque sinceramente es que he pedido un poco lo que se me ha ido antojando por lo ojo. No sé, de hace un tiempo para acá yo he estado haciendo hauls temáticos, pero estos dos últimos hauls que os he subido han sido de cosas que me apetecía tener, me apetecía pedir, así que vamos a comenzar. Lo primero que os voy a enseñar, creo que es una de las cosas que más me gustan del haul, así que vamos a empezar a lo grande. Y es este corsé maravilla del señor. Yo no sabía que en Shein tenían corsés, y a ver, los corsés son más antiguos que el cagan. Todo el mundo sabe de la época de corsés, un poco goth, un poco dark, allá por la época Tokyo Hotel, ok. Pero hija, yo llevo desde mi adolescencia antojada de tener uno y nunca tuve uno, porque ella era una complejada de la vida, y aparte porque no es lo mismo como están las cosas ahora, de que puedes acceder a cualquier tipo de prenda más o menos, que no hace como hace 10 años, que me siento viejísima, que yo no podía conseguir un corsé. Bueno, pues me he pedido este, que es para la cinturita. Me hace una cinturita que parezco Marilyn Monroe. Una cinturita que yo no me he visto en la vida. Una cinturita que no me pertenece. Estoy tan emocionada. Di que con él respirar se respira poco, pero queda tan mono. Aparte, me encanta la comodidad de que los cierres, los corchetes, son con este mecanismo que yo no te sé explicar. Me recuerda un poco como super steampunk ella. Me gusta muchísimo por la parte de atrás con sus cuerdecitas. Es divino. Y me lo pedí para combinar con este vestidito. En el try on soy subnormal y no os lo enseño junto, pero junto queda divino. Ya me lo veréis por Instagram algún día cuando me lo ponga. No sé, yo porque coronavirus estoy todo el día en mi casa. Pero me lo pedí en conjunto con este vestidito que es monísimo blanco. No estáis viendo nada, ¿verdad? Blanco, es muy, muy, muy cuco. La calidad está súper bien. Tiene las manguitas así como caíditas. Me entusiasma. El detalle del pecho redondeado me gusta mucho. Como queda como muy señorita antigua, no sé. Y por la parte del pecho también tiene como unas gomitas que te sujetan para que no se te vaya yendo para abajo. Y es corte midi. Tiene forrito, con lo cual no te va a transparentar y queda bastante larguito. No sé, a mí me recuerda como un poco esos vestidos de Orgullo Prejuicio, qué sé yo. Me veo súper mona con la combinación de ambos, súper antigüita. Me gusta mucho. Es que soy muy rara, es que soy muy rara. ¿Qué te digo yo? ¿Que tengo un estilo un poco raro? Puede ser. La vida es así y así. Te lo he contado. Llevaba antojada de un jersey de canalé verde pino, verde Slytherin, que está ya muy pesada con el verde, desde hace bastante, bastante tiempo. Cuando estuve en Barcelona, mi cuñada me dejó uno que ella tenía de Primark y me gustó mucho cómo se sentía. Me sentía muy cómoda con él, me sentía guapita. Y aparte era bastante comodón, así que me decidí a hacerme con uno. Estuve mirando que en Primark tienen y en muchísimas otras tiendas de ropa tienen. ¿Qué pasa? Hija, si me lo envían gratis de Shein, pues ¿por qué no? Pues me lo pido en el Shein. Así que me lo pedí en el Shein, pero ya te digo que los tienen en Shein, los tienen en Primark, los tienen en todos lados. Los de Shein en concreto me parecen extremadamente suaves y las mangas son bastante larguitas. Un suéter normal y corriente. La única peculiaridad, que se adapta súper bonito al cuerpo, queda como muy apretadito pero no te asfixia, y el tejido es súper súper suave. Los otros que tengo, los tengo hace bastante tiempo y no le ha salido ni una pelotilla ni nada. Y nena, esto en otoño es una fantasía. Así que recomendado. Aparte, son súper económicos en Shein, así que si vais a hacer un pedidito o lo que sea, yo me incluiría uno de estos tops de canalé porque son una maravilla y sientan fenomenal. Siguiente, como no, otro vestido. Soy muy pesada con los vestidos, pero es que además en Shein tienen unos vestidos que me vuelven loca. Además que ahora están sacando unas cosas como muy rollo época, rollo antiguo, rollo... Me encanta.
me encanta, me fascina, así que se vienen vestidos. De hecho, tengo en mente grabar un vídeo junto con mi novia de elegir ropa súper antigüita, ya lo veréis, y hacer como una sesión de fotos antigua y estar grabándolo, no sé, ese tipo de vídeo a mí me hace mucha ilusión verlo. Sé que a lo mejor el tipo haul es lo que más os gusta a vosotras, pero cuando me curro los vídeos un poco, hago un poco algo más diferente, me lo paso muy bien, así que espero que si lo llego a hacer, lo acojáis con cariño. Entonces el vestido que pedí fue este. Yo pensaba que iba a ser verde, porque en la web parecía verde, pero no, es más bien tirando a azul. Ella, Ravenclaw, me gusta mucho, queda muy bonito, la manga es preciosa, tiene un color y un brillo espectacular, es suave, suave, suave. De talla me viene un poquitín suelto y sobre todo los hombros se me escurren un poco, así que andaos con ojo con eso, queda súper bonito. Además la falda tiene un vuelo súper chulo. Y a mí personalmente me gusta mucho. A lo mejor no va a ser el vestido que más use, puesto que va tirando azul. Y a mí el azul es un color que a la hora de vestir no me entusiasma tanto. Pero chicas, lo vi tan mono, así de terciopelo, tal. Depende de cómo le den a luz, se ve un poco más verdoso. Así que a ver si me lo... me lo estoy inventando. A ver si me lo puedo poner porque es muy mono. Y vamos a las dos últimas cositas del haul. Y es que me pedí estos pantalones tipo leggings. Tipo leggings, no, que son leggings. Cortitos. Le llaman ahora pantalones de ciclista. Legging corto de toda la vida del señor. Me pedí estos en concreto porque muchas veces me preguntáis que... ¿cómo hago yo para el tema rozadura? Me voy a acercar un poquito, ¿no? Estoy muy... Me has asustado. No, bebé. Pensaba que te habías caído. Me he caído, bebé. Soy un ángel del cielo que viene a bendecirte. Eres una bruja. El caso, me acerco un poquito que estamos muy lejos. Muchas veces me preguntáis, sobre todo por Instagram, tengo muchos privados que me preguntáis que cómo hago para el tema rozaduras, que cómo hago para salir con vestidos, caminar tanto, que me habéis visto en blog o en Instagram Stories y tal, para no rozarme. Tengo dos consejos para daros. Uno, yo suelo utilizar alguna crema o algún aceitito que tarde mucho en absorberse y me lo pongo entre pierna y pierna. Entonces a la hora de caminar, eso va deslizando y no te hace rozadura. Punto número dos, ponerte debajo unos pantaloncitos tipo legging, un tipo pequeñito que te vaya cubriendo lo que son la parte de los muslos que se va rozando y no te hace daño. Entonces me pedí este de Shein que lo tenía visto desde hace bastante tiempo y lo quería para debajo de las faldas, sobre todo las faldas que utilizo que son un poquito más largas, que no son tan cortas y el pantalón no se va a ver. Y me pedí este que a propósito tiene como un bolsillito lateral, aquí lo veis, tiene un bolsillito lateral para meter el móvil, las llaves, la tarjeta, lo que te dé la gana. Entonces tienes el móvil a buen recaudo, por ahí hay mucho amante de los ajenos. Y pues es muy cómodo y te evitas rozaduras. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Te hago un haul y te meto estos leggings puercos, cochinos, tan fino, tan tal? Sí, pero chicas, te los recomiendo un montón para debajo de las faldas, que no te vas a rozar, que vas a poder guardar el móvil, las llaves. Llevas una falda, no llevas bolsillo, te lo metes debajo de la falda y es comodísimo. No te roza, no te transparenta la ropa, no se te marca, nena, fantasía, alegría para nuestros coñetes, why not, que se quiten los complejos, pero que se quiten también las incomodidades. Tú ponte una falda, sí, pero la verdad es que la falda muchas veces, pues hija, te acabas rozando. Así que mi consejo, o aceititos o unos pantaloncitos por debajo. Con eso, tus piernas tendrán alegría todo el año. Que da mucha rabia cuando nos rozamos, duele mucho. Poco se habla, poco se habla, poco se habla. Yo me acuerdo de pequeña, aquí story time, que tengo recuerdos de rozarme, de tener unas heridas horribles y de llorar y tal. En plan de cuando era más pequeñita, porque ella gorda ha sido siempre. Bueno, por último voy a enseñar estos pantalones que me los pedí porque me parecieron súper chulos, súper curiosos. Pero creo que con ellos puestos, que no puedo cerrar la cremallera, esto está más duro que un cuerno. Bueno, así se va a quedar. Ah, no, claro, es que lo he pillado con la tela, soy lo peor. Ya, venga. Que me pillé estos pantalones porque me parecieron muy monos, así curiositos, tal. Madre mía, soy más torpe que... Dijo que me pedí estos pantalones porque me parecieron muy monos, muy curiositos, pero creo que con ellos puestos parezco un poco Asterix o Belly, no sé qué parezco. A ver, son estos, son de pata de elefante, pata anchita, el tejido buenísimo. La verdad que ya me da un poco de pereza hablar de la calidad de Shein porque casi todas las cosas que me llegan bien, así que cuando veáis que me salto lo de la calidad es porque la calidad está bien, ¿vale? Hay algo que tiene mala calidad, os lo mencionaré. El caso, nena, estos pantalones, pata de elefante, muy monos, venían con su cinturón, que es este, en el que puedes guardar, que cabe muy poca cosa, la dignidad, la guardamos aquí, la dignidad, y tal que así,
cintura alta, con sus tirantitos, no sé, me pareció muy mono. Pero en el try-on vais a ver que me siento un poco extraña con ellos. Siento que no me favorecen, como que me hacen mucha bolsa, mucha barriga, tal. ¿Hay algún problema con que algo te haga mucha barriga? No, porque si la tenemos, la tenemos. Y la subimos con dignidad. La que tenemos bien alta y regia, como la autoestima. Pero es verdad que sí, me quedan regular. Pero bueno, yo os los enseño y si os gustan, pues alegría para vuestros coñetes, que os lo dejo abajo en la cajita de información. También os voy a dejar un código de descuento que me han facilitado los de Shein para que cuando hagáis vuestras compras os salga un poquitito más económico el pedido. Y nada más, esto es todo por el vídeo de hoy. Dale al like si te ha gustado para que yo lo sepa y grabe más de este estilo. Suscríbete si eres nuevo o nueva por aquí y dale a la campanita para que YouTube te avise de cuando subo vídeo, cuando a él le apetece, porque hay veces que te da a la campanita y no te avisa. Pero tú le das por si acaso. Mejor prevenir que curar. No vaya a ser que yo suba un vídeo y tú te lo vayas a perder. Y por supuesto, súper importante, antes de que te me marches de esta buena pantalla, sígueme por Instagram, que por allí estoy súper activa. Te subo publicaciones, IGTVs, stories, reels, de todo. 24/7 mi body en tu pantallita. Así que sígueme por Instagram, súper importante. Además que todo lo que pasa por YouTube ha pasado antes por Instagram. Así que esto es todo, creo. Os mando un besazo enorme. Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Hasta entonces, sed buenos. Por fin, si no, os doy en el culete. Chao, chao.